Yogur griego natural, buenísimo. Mis campologueros, hoy voy a preparar un yogur natural. Tengo aquí la leche, tengo 1 litro de leche, lo estoy calentando. Aparte de la leche, voy a usar un yogur griego natural. Miren que lo tengo aquí. Con estos dos ingredientes voy a hacer un yogur natural. En este bol voy a poner el yogur para mezclar con un poco de leche que voy a poner para disolver el yogur y luego añadirle a toda la leche. Se debe calentar la leche a una temperatura de 60-70 grados, o una forma también de controlarlo es metiendo un dedo y contando hasta 10. Si ya no aguanta, es que la leche está lista. Voy a mezclar con una varilla así hasta conseguir que el yogur se disuelva por completo, que voy a agregar la demás leche. Ahora mezclo todo, que se activen todos los microorganismos con el que viene el yogur, que vienen siendo como levadura o fermento para crear el yogur. Este tupper voy a usar para poner la leche con el yogur, miren así. Voy a tapar bien. Para conservar el calor de este tupper, voy a usar un mantel de cocina que tengo aquí para cubrir el tupper. Y lo voy a poner en un lugar oscuro. De un día para otro, pues lo sacaré mañana ya que esté listo. Lo voy a cubrir así bien. Con eso se va a conservar el calor de la leche. Ahora yo lo voy a poner en una funda plástica. Miren así. Lo voy a poner en un sitio oscuro donde no haya corriente de aire y así la leche mantenga el calor. Unas 10-12 horas lo tendría, así que lo voy a sacar mañana. Aquí tengo la funda en la que puse el yogur el día de ayer. Ya han pasado como unas 14 horas. Voy a sacar a ver qué tal quedó, a ver si salió bien. Vamos a ver qué tal quedó. Oh, quedó espectacular. Quedó genial. Tiene un olor estupendo. Lo voy a dejar al yogur unas 4 horas en la nevera para que se enfríe. Tengo aquí esta banana. A esta parte la voy a machacar y voy a hacer como una papilla para poner en el fondo del vaso para hacer yogur de banana. Y esta parte de aquí la voy a usar para decorar el vaso. La papilla la voy a poner aquí en el vaso. Miren así. Y voy a poner en la parte de arriba el yogur y se va a ver espectacular. Ahora en este vaso de aquí voy a poner, tengo aquí mermelada de piña para hacer yogur de piña, miren así. Aquí tengo un poquito de mermelada de guayaba, voy a hacer así. Miren así el vaso para darle un toque diferente a los amarillos. Aquí tengo el que tiene la piña, mermelada de piña que también la hice. Y este es el que tiene banana. Ahora voy a poner el yogur que lo tengo enfriando. Mis campolovers, si les gustan los videos que comparto, déjenme su like, sus comentarios, suscríbanse a mi canal de YouTube y le mando las gracias a todas las personas que ya lo han hecho. Gracias a todos, cada día somos más. Mis campolovers, miren, aquí está el yogur que le puse banana. Tiene papilla de banana en la base. Lo decoré con unos trocitos de banana también. Este es el del medio, el que tiene mermelada de guayaba. Y aquí tengo este que tiene mermelada de piña. Miren qué colores más bonitos. El yogur me encantó cómo quedó. Mi yogur quedó un tanto líquido. Si ustedes quieren conseguir un yogur más espeso, un poco más cremoso, deben pasarlo por una especie de colador o una tela, extraerle el suero que se forma y dejarlo tan espeso como ustedes gusten. Pero así como lo preparé yo, también queda delicioso. Mis campolovers, con mucho gusto les comparto esta receta. Espero que les guste. Hasta la próxima.